objetivos final derrotados sin que me toque y sin que pueda hacer nada. Esta es la pelea contra G4. Luego ya, bajamos por el ascensor y fin del juego. Ha salido bien, aunque no estaba del todo bien colocado. Hay un poquito de margen, pero no mucho. Ha salido bien por poquito, ¿eh? Vale, vamos a intentar otra vez a ver si sale cancha. Y así podemos hacer el ruido entero. Vamos a ver si cuela ahora. Desde el principio, más para atrás. Vale, menos cero, de momento en verde. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha hecho un trabajo de fuego. ¡Soy un humano! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Vale, vamos para adelante. Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Así se la cancha bien ahora. No, no han abierto la puerta. Mal. Eso es mala raja. Cero hits. Hemos tardado mucho, pero es cero hits. Vale, empezamos bien. He tardado muchísimo. Con cancha bien hecha sería menos 2, menos 3, pero es un cero hits. Así que vamos a tomarlo. Empezamos bien, gente. Hemos conseguido pasar de la cancha ahora. Perfecto. Bueno, perfecto no, pero está bien. Ya, vamos a activarlo. Fuera. No me quería comer el hit, así que he perdido unos segundos. A ver si sale bien el autobús, que está complicado también. Vale, a este último siempre le tengo que meter dos tiros últimamente. Últimamente se resiste. Pero bueno, pasamos con Zerhix. Igual. ¡No! Uf, casi me muero ahí. He pasado demasiado cerca. He pasado demasiado cerca, casi me pilla. Digo, tantas canchas que a cero hits para que me muerda el más tonto al final. Bueno, llegamos al RPD en cero, así que más o menos. Ya me va saliendo la cancha con cero hits casi todo el rato. En plan, en cada arranque de continuo es prácticamente siempre cero hits. Y ahora, un ratito de charla que yo voy a guardar algo de garganta que estoy yo en la mierda. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors. Está en la mierda el Marvin. Here. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Vale, ahora sí que se viene. Seguimos con el plan. Ahora mismo, ya sabéis que yo odio los diálogos del R2 porque cortan mucho el ritmo del run y demás. Ahora mismo con lo cansado que estoy me vienen hasta bien. Si dejas un poquito la garganta también. Me están sentando de puta madre. Sí, bueno, vamos a seguir intentando bajar el tiempo. Estamos en más cero todavía, perdiendo un poquito de tiempo. Ha sido bien las líneas de los likers.
Ya empezamos con un golden. Esta es la buena. De momento empezamos con un buen golden. Y buena esquiva ahí. A ver el push, a ver si... Ahora estoy acostumbrado a que haya aquí zombies aquí arriba, porque en Resident Evil 3 hay zombies. Y se me hace raro tener que empujar las estatuas. Se me hace bastante raro. Vale, buen push ahí. Otro diálogo para descansar. Hay muchos al principio del juego. Leon. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up. Look for any survivors. Creo que me voy a pillar el flash de aquí otra vez. Todavía soy novatillo. One last thing. Y el rant de antes en el que no me dañaron nada hasta el Train Birkin, no se va a volver a repetir, yo creo. Aunque estoy mejorando bastante, pero por si acaso. Que no me pase como precisamente en ese rank, por no pillar el que pillo siempre en el lab, me mataron. Se me murió el rank en los Likers. No, me he pasado de largo. Oh, qué mal. Bueno, ahí tenemos. Ahora me sale menos 3 porque la otra vez no pillé el fast. Y esta vez sí. Así que he perdido unos segundos. Es verdad, la otra vez no lo pillé al final, creo. O sí, no sé. No sé qué mierda hice. Ya he dicho que sí y que no dos veces seguidas. Así que no tengo ni idea de qué hice ya. Aquí voy a ir conservador, prefiero no pillar el hit. Pierdo un segundito, pero lo... A ver si no me pillan las manos. Uf, no me han pillado de milagro. Había hecho muy mal esa línea. Fuck. No lo he hecho ni por dentro ni por fuera. Me he acordado tarde de que había que hacerlo por dentro. Qué mal me he metido aquí en la esta. Puede haber hecho el trigger desde mucho más lejos. Pero igual estamos en menos 3, está bien. La verdad es que con el calor del verano se me está resbalando el teclado. ¡No! Me he comido la hostia. He hecho mal la línea. Pero bueno, esa es asumible. Ya sé que la mayoría de las veces me la voy a comer. Aunque desde que vi la línea de pira, lo hago mucho mejor. Y seguimos en menos 4, así que está bien. Un poquito más de daño que los otros runs. O sea, que en el otro run de hoy. Pero bueno, happens. Lo compensaremos. Creo que no entra el mechero. Sí, sí que entra. A menos que me confundí en el menú. Me confundí en el menú a tope. Vale, va para afuera. Pickup de aquí a ver si sale bien. Muy bien. Buah, perfecto. Muy buena. Ha sido golden. Este esquive es importantísimo, me tiene que salir. No. Estoy en más 2 hits.
Estoy recibiendo mucho daño. Estoy recibiendo muchísimo daño. Muchísimo daño he recibido ya. No voy tan bien como antes. De tiempo sí, pero... de vida estoy en menos 2. Es demasiado. A ver cómo sale esto. Lo he activado desde tomar por culo. No sabía yo que tenía un trigger tan amplio. Nice, ha salido bien. No estoy tirando malas líneas aquí, eh. Ha mejorado mucho la cosa. Toma, Gordon. ¿No? Está mejorando mucho la cosa, eh. No sé, me noto mejor. Dentro de lo novato que todavía soy y tal. Me noto mejorando. Vale, menos 4, nice. Menos 4 está bien el pace, teniendo en cuenta que he pillado el fast del RPD. Y que me han mordido dos veces. No, se me ha ido hasta aquí el fast, tendría que estar en otro sitio. A ver cómo hacemos esto. Uff, casi. Casi la lío ahí. Vale, listo. A ver si me sale bien esta vez la línea. Me suelo cagar. Oh, qué buena, qué bien. Muy bien. Y es Golden. Sí que lo había notado yo, Golden, eso. Oh, fuck, tenía la manivela muy, muy atrás. Menos 5. One pace. Ahora a ver si sale el mutador, a ver si sale... Buah, en el run de antes salí de mutante con toda la vida. Todavía no me lo creo que saliera de mutante con toda la vida. Fine, fine. A ver si puedo salir de mutante con... con la vida bien esta vez. A ver, seguimos menos 5. Ya tenemos que hacer el trucazo, porque no me cabe la llave, así que la vamos a pillar después de meter esto. Giramos izquierda, llave, y seguimos girando izquierda para hacer así. Y así podemos venir aquí con spray sin tener que usarlo. Qué buen esquive, qué buen esquive. Qué buena esquiva hay. Menos 7, gente. Estamos ya en menos 7. Buen pez. Muy buen pez. He mejorado mucho, eh. De un día para otro. He mejorado mucho de un día para otro. Siento que todavía soy muy, muy, muy novato. Pero se nota que mejora un poco. Ahora toca el depósito. A ver si sale bien. En el run de antes es que salió bien depósito, salió bien Yolord más Razgalwi sin ningún mordisco. Salió bien todo, tío. Menos al final, que me morí. Aquí no me dieron y ahora me van a dar otra vez, supongo. Exactamente. Ya estoy en más 3 golpes. Salió demasiado bien el run de antes. Igualmente tengo mejor tiempo que en el run de antes ahora mismo. Tengo, tengo 3 veces más daño, pero tengo bastante mejor tiempo en este run. Lo que cuenta es el tiempo. Así que si a partir de aquí lo hago bien, GL. No. Me van a morder al menos 2. O 3. Sí, por otro lado. O 4. Me ha mordido hasta su puta madre. Bueno, happens. Todavía tengo buen tiempo. Vale, he perdido 5 segundos, no. En el random antes es que me salió bien todo, tío.
salió el Marvin. De hecho, en el Radiant salió todo bien menos el Marvin. Así que... uno por otro, supongo. Ahora voy curado, pero no tengo el Fast. Y estoy en menos 3. Bueno. Es runeable, está bien. Es runeable. Es runeable, estamos full vida ahora, gracias a usar esto. No va mal del todo el round. He recibido mucho daño. Pero si hago la Yolord. Bue, que acabo de cenar. Si hago la Yolord bien, estamos bien todavía. Ah, me he equivocado. Equivocado de lado, fuck. Pues ya no estoy a tope de vida. Y llegamos a Leida Sot en menos 12. Buen pace, muy buen pace. Mal de vida, pero buen pace. Bastante buen pace. Está alguien gritando en mi calle. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Vamos a guardar garganta aquí. Ada Wong. Que quedan tres orillas y uf, creo que me voy a quedar mudo. What are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Vale, más para adelante. Tal como he hecho la línea, debe ser Golden. Porque siempre me abro mucho más al hacer esta línea. No, pues no lo hace. Ada, wait! Buen pace, let buen me pace. Guess. You must be Ben, right? Ey, ¿qué pasa, Espinaza? Muy buenas, tío. Now. Nos quedan ya tres orillas, ¿no? I'm trying to sleep. Y llegamos a las 20 y al final del time. Estás aquí explorando un poco de Inquisis de Resident Evil 2, clásico. Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying. Y ya sin garganta, loco, por eso estoy también estar en mi país y demás. Pues estoy un poco así de modo chill. ¿Cómo estás? Reventadísimo. De hecho tengo la garganta súper jodida, súper jodida. Me estaré ahí todo el puto día hablando y tal. Pero bueno, ahí vamos, todavía bien. Aquí es peor un poquito. Why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Ahí está, muchas gracias, tío. Get out of here before you lead it right to me. Oh, tía. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. Sí, estoy escuchando lo que... Normalmente, yo soy una persona que no se calla nunca. Pero, tal y como estoy ahora, es que es imposible. Por eso me he puesto a hacer speedrun para estar ahí más focus, más de chill y demás. Inside the kennel is a manhole. Hemos estado con el cúbulo ahí bastante a tope. But it won't be easy. All right, I'm going. Vale, más para fuera. Tenemos palanca. Y por la alcantarilla mierda, se me olvidó girar a la derecha. Fuck. Por aquí. He perdido un segundo hacia la derecha. Por lo del giro. Vale, nice. Ahí ha recuperado el segundo. Putas arañas gigantes, tío.
que esta está envenenada. Esta es una de las que envenenan, las hijas de puta. Dime que entra, entró. Los efectos sí, este juego es del 98, es bastante, bastante viejo. Es bastante, bastante viejo. Y eso que esta versión se ve mejor que la original. La original se veía muchísimo peor. Porque esto es una versión de PC que utilizamos los runners para hacer el speedrun. Y se ve muchísimo mejor que la original. La original está todo pixelado ahí. Esto al menos se ve todo como liso, sin tanto pixel. O sea que en realidad se veía mucho peor este juego. Están los gráficos mejorados en esta versión. Vale, vamos a ver si con Ada no me muerde ningún perro y hacemos bien lo de las cajas. Estamos en menos 11, o sea que estoy prácticamente... estoy en PvP's. A ver si podemos hacer el sub 53. Vamos con Ada Wong. A ver si cura. De momento no me ha mordido el primero. Y a la vuelta del último sí que me puedo morder. Ha sido bien lo de las cajas. He girado tarde ahí, fuck. A ver, empuja. 1, 2, 3, 5, 6 y medio. Debería estar bien. No, pero baja. Joder, se ha quedado quieta. He perdido medio segundo. Están gritando por debajo de mi calle. Y tengo el coche justo aparcado ahí. Estoy por mirar. Pero se me va el ran a la mierda. No sé si me están reventando el coche. O si están degollando a alguien, pero están gritando por aquí. De todas formas, es que por mi zona es... o sea, está cerca de zonas en... que van los chavales por la noche y tal. Medio fiesta y tal. En plan, parques de los chungos. Y suelen pasar gritando y haciendo mierdas. Así que como tengo la ventana abierta hoy, porque si no... a ver quién coño aguanta 20 horas con esto cerrado. Pues se los va a oír. Vale, sigo en menos 11. No la he liado mucho. Este me va a morder. Uf, casi. Menos mal que he pillado el trigger de la puerta. Menos 12. Leon, buen race. A ver si me sale la Yellow Orb más Red Hallway. Ada. Y de otra forma son un menos 20 y algo. Right here. No está mal el pace, no está mal. A pesar de todo el daño que he recibido, que es mucho más que en el otro run. Hey, I can't reach the ventilation hole. Aquí voy a pillar el fast de la sala de interrogatorios. Lo voy a pillar todos. Que otra vez solo pillé Ada, wait. Así no fallo la llave como siempre. La fallé. Vale, vamos para afuera. Y se viene el mutante, se viene el primer boss, gente. Pero antes toca Red Hallway y tengo que hacer bien eso. Es complicado. Es complicado. Tenemos menos 11. Aquí era giro cerrado, a ver si me acuerdo. No, todavía no. Todavía no era giro cerrado. Aquí es Laker. Bien, me acuerdo. Pero siempre me como el golpe de Laker. Si me muero solo zombie en Redline, creo que entro en Caution. Esto es Golden. Exactamente lo sabía. Suena extremadamente Golden. Menos 11. Podría pillar la plantica esta que tengo aquí, pero no la voy a pillar. Me la voy a jugar. Esas plantas son demasiados segundos ya. Se viene el Yellow Orb. Esto es una manipulación complicada. Más que una... es una línea. Es una línea complicada. Salió bien. ¿Habéis visto cómo esquivo a todos los zombies por el centro? Eso está complicado de cojones, pero... una vez lo sabes, no es tan difícil. Vamos a este. Vale. Ojo, que bien Yellow Orb más Red Hallway. Lo he hecho sin daños. Voy a pillar el fast de aquí, aunque pierda algo de tiempo. Oh, se me había olvidado que este no lo tengo que pillar porque... para coger el engranaje... lo tengo que usar porque ahora tengo el inventario. Se me había olvidado. Ojo al Golden.
Se me había olvidado, así que lo tengo que usar, tío. Sí o sí. Lo tengo que usar sí o sí. Es una putada, pero bueno, los 3 hits que llevaba me los he curado, al menos. Aunque he perdido 4 segundos. Pero estoy en menos 17, así que... va bien el run, gente. Necesito menos 29 para... hacer sub 53. Para bajar de 53 minutos. Así que todavía lo tengo que bajar un poquito. No. Me va a morder el siguiente. Estos son 2 puntos de daño, es demasiado. 3 puntos de daño. Vale, se me acaba de medio morir el run aquí. Se me acaba de medio morir el run. Se me acaba de medio morir el run. No, me enganché. Oh, qué mal. Ahora va bastante mal. No creo que salga de Mu tanto bien con esta vida. Y no puedo pillar ninguna curación entre medias. Así que solo queda rezar para que salga bien el mutante. Uf, espero que salga bien el mutante. Necesito el timeset de mutante. Nuestro mordiz me han quitado demasiado tiempo. Y demasiado vida. Será split 105, así que quedan 9 splits para el mutante. Queda ya un poquito para el primer boss. Que he pillado la escalera de puta madre. Debería ser Golden. No. Vale, nice. Buen menú ahí. Ah, sí, split 98. Queda ya, no hay menos. Justo ahí no está. Creo que he perdido algo de tiempo. Ah, no, pues sí, Golden. Menos 13. Mutante, tengo bastante time. A ver si lo pillamos todo. Un dejarcito más allá de un trago. Come on, answer. Damn, I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, co-conspirator. Ya quedan 3 orillas, gente. Ya vamos terminando. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. What's wrong? Good God, what was that? Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada! Wait! Hey! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Mapa entra. Ahora sí, mutante. Menos
parece. A ver cómo salgo de aquí, de esta pelea. Ya está. Menos 15. Si salgo en Fine y hago la pelea bien, puede ser menos 22. Y luego por el Fine, menos 32. Y necesito 29 segundos de timeshift para sub 53. Y 3 segundos de timeshift para PB. Porque mi PB es 2 segundos mejor que el último arcade. Nunca sabes qué hacer cuando está en el suelo. Lo malo es que no estoy en Fine, porque recibí 3 golpes. Si solo hubiera recibido 2 golpes, estaría en Fine ahora y ganaría de ese modo más. He ganado 8 segundos en la pelea, pero podría haber ganado entre 10 y 12 segundos más si hubiera salido con toda la vida. Al no salir con toda la vida, no voy a ganar ese tiempo. Y eso ha sido por el último mordisco de Razorwood. Con un mordisco menos, ganaba 10 segundos. Por eso al principio intento hacerlo con 0 hits, en vez de con un hit. Súper vital la vida ahí. En plan, en el run entero, me refiero. Es mucho tiempo el que pierdes por no ir al Fine. Pero bueno, vamos a tomar el time loss. Porque estamos en PvP's por bastante. Así que vamos a dejar de ganar tiempo, pero está bien. Vamos bien todavía. A pesar de que no estemos ganando ese tiempo. Casi cojo una planta azul sin querer. Menos 23. Necesito 7 segunditos más para el PB que quiero. Y acabar el run vivo. Yo creo que de esta la hacemos, aunque estoy muy cansado, todavía la hacemos. No sé cómo voy a aguantar las 3 horas que me quedan porque estoy ya muy, muy, muy cansado. Pero bueno, se va a intentar. Toma Golden. Menos 24. Vale, diálogo largo. Ah, descansa la garganta. Don't move. You're the one who's with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Así puedo seguir ganando de tiempo. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including Logan, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring? No. Too bad. Vale, continuamos. No,
he fallado la escalera, si no era Golden, tío. Si no hubiera fallado la escalera, era Golden. Que había hecho bastante final, eh. Seguimos menos 24. Aquí podría ganar los 10 segundos, pero estoy en caución. Y todavía no me va a curar Ada. Así que. ¿Ada? No vamos a ganar todo ese tiempo. Si hubiera salido bien de Mutanto. Que la pelea de Mutanto la hice bastante bien. La putada fue. La putada fue. El resto lo voy a la vuelta. Que me mordieron tres. Fue demasiado. Menos 27. No me des, no me des, no me des. Vale. Menos 27. Aquí en los kilos voy a perder tiempo por estar en caution. Tarda muchísimo en girar. Pero bueno, en el PB también fui en caution, así que igual se mantiene. Esto es el tiempo que estaría ganando si estuviera en fire. El de giros como este, súper lento. O el de simplemente por andar, que va mucho más lento. Pero bueno, es buen pace de momento. Oh, se me olvidó masear la V. He perdido un segundo ahí. Prácticamente. ¡Ada! Se me ha ido el cocodrilo y no he hecho el menú. No he hecho el menú, no he cambiado la pistola. No he cambiado la pistola. Así que lo tengo que hacer ahora. No he cambiado la pistola, estoy con la Magnum. Menos mal que me he acordado. Menos mal que me he acordado. He tardado ahí. Fuck, he fallado el primer disparo y he tardado un poquito. Voy a perder un par de segundos por el menú. Pero lo demás debería estar bien. Exactamente. De 27 a 25. Seguimos con un pace muy bueno y ahora me va a curar Ada, a tope. Leon. Este pace está bastante bien, a ver si consigo acabar el round. Sobre todo a ver si gano. Necesito 5 segundos más. 5 segundos más. 5 segundos más y acabar. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. La John por aquí. A ver si he ido a la vuelta y no se me pone en medio. Se me puso en medio. He perdido un poco de tiempo también. No, pues ha sido Golden. Ok, menos 26. No, mierda. He leído el texto, se me perdió tiempo. Seguimos en menos 26, está bien. No se puedo ganar 4 segunditos más. Y terminar así. O mejor. Si puede ser mejor. Ojo a Ada. Nada más que no. Ojo y a Golden también. Ada está en peligro, espero que no la maten. Si la matan, me matan a mí. Y ahora viene Zemes. Menos 27. Falla el trigger ahí de la puerta un poco. Si matan a Ada, me matan a mí, gente. Y está. Ahí en peligro, creo que lo han envenenado. Se me ha puesto en medio.
Espero que no esté envenenada porque me voy a dar. Una bendición. Espero que no esté. Ahora a ver si gano tiempo en el tren Birken y para el final. Queda poquito ya de juego, gente. Últimos 15 minutos. Vamos al primero. Y es que vamos al segundo. Perfecto. Otro golden. Doble golden aquí. Nice. Qué bien lo he hecho, tío. Fuck. Lo bien que lo he hecho en esa línea, pues, lo he compensado pillando la escopeta y cagando la línea del fast. Aquí he perdido mucho tiempo. Sí, había ganado 3 segundos en esa línea y he perdido 2. Una línea muy buena ha cambiado una muy mala. Unas 27. Sí, he perdido todo el tiempo. Quita ida, coño. Santo. Más o menos. Menos 28. A ver cómo salimos del boss, gente. Muy buen pace, muy buen pace. Menos 30. Este es el pace que necesito. Si acabo con esto, objetivo cumplido. Si acabo con esto, objetivo cumplido. Y puedo acabar mucho mejor todavía. Todo depende de esta pelea y del laboratorio. Estoy en menos 33, pero voy a gastar 2 segundos de menú para curarme. Así que en realidad estoy en menos 31, no en menos 33. O sea que he ganado un segundo en la pelea. Wake up. He ganado un segundo. Come on. Va muy bien, gente. Solo me pueden matar en el laboratorio o cagando en el G4. Laboratorio o cagado en el G4. Laboratorio fue lo que me mató antes. Debería poder hacerlo. Menos 33. Bueno, menos 31 realmente. Welcome back. Hey, take it easy. Y eso que esta vez cae la vuelta de Red Hallway. I'll go find something to treat that wound. So just rest here in the meantime. Antes de Red Hallway, además. I'll only slow you down with these injuries. He pillado 2 curaciones más que antes y aún así voy. Creo que hasta mejor pace. It's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time. 10 minutos para terminar. Y de esos 10 minutos, 5 o 6 son diálogo. Solo quedan como 4 minutos jugables. I'm not capable of caring about anyone. No queda nada de... Nada, casi nada jugable.
We're leaving this place. Hasta que vamos al sub-53. Wait here for me. I'll be right back. Tenía que haberme tirado alfa directamente para girar más rápido. Unas 31. No, mierda. Últimamente me estoy equivocando mucho en esta línea. Unas 32. Voy a pillar el fast de aquí, ¿eh? Da igual perder 3-4 segundos. Lo voy a pillar. Antes me mataron por no pillarlo. Cagado la línea del fast también. Queda nada, 3 minutos y pico jugables. Todo lo demás es diálogo. Como mucho 4 y pico minutos jugables. No queda nada. Así no la acabo. Sobre todo en el laboratorio, es donde me pueden matar. Donde los Lakers. Vamos fuera. Aquí máximo focus, no voy a. Voy a intentar no hablar. Menos 32. Necesito 30 segundos de pace. No, no me jodas. No entra el trigger. Buah, acabo de perder 34 segundos. Qué mal. No estaba bien colocado para meter el fusible. He perdido 3 segundos. 4 segundos, qué mal, tío. 4 segundos por esta mierda. Joder. Vale, focus, focus, focus. Uff, he pasado muy tarde, eh. Casi me dan. Pasa muy tarde. Ah, no me he quedado. Menos 29. Se viene el laboratorio. Vale, estoy bien. No me pasa con un hit, está bien. Menos 28, ¿vale? ¡Qué esquive le he metido ahí! ¡Qué esquive godlike le acabo de meter al palo de asesino! Acabo de hacer un laboratorio de puta madre, esto es golden. 8 segundos de golden. 8 segundos de golden. Voy a aprovechar para perder 2 segundos de gratis ahí. 8 segundazos de golden. Ese laboratorio no me lo creo ni yo, haberlo hecho tan bien. Aquí me pueden matar. Aquí me van a matar. Si salto el tercero. Hostia, qué bien. No, se me ha olvidado el fuck. Menos 38, gente. Menos 37 ahora, por tonto. No me como esta planta, esto es pibe. Menos 38. Va bien, va bien. Espero no morir en el Birkin, tío. Espero no morir en el Birkin. No, le había esquivado. No, what? El menú. No se me pulsaba el menú. Me ha pasado lo mismo que la otra vez. He perdido mucho tiempo ahí, pero menos 54. Habiendo perdido muchísimo tiempo, igual es menos 54. Ya solo queda Naked Mad G4. Naked Magi 4 y tenemos que ir. Tenía que haber cogido el fast a la salida, tío.
Por si se me complica el G4 para curarme. Pero esto ya no solo es sub 53, es 52 bajito, ¿eh? No, bien. Puede ser 52 bajito. Así que adelanto a 4 o 5 españoles que voy a por ahí. Si lo acabo, claro. Llevo super pace ahora mismo. Llevo super pace para mi nivel de mierda. Soy novatillo todavía. That can't be. I know her. No recuerdo muy bien lo que tengo por delante. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about y Naked Match G4. No hay nada. Si la cago en G4, no tengo curación. No debería cagarla en G4. Me estoy poniendo nervioso porque sé que la voy a cagar. Pero si no la cago es un minuto de pibe. Ojalá no la cague, tío. Si no la cago es un minuto. Porque en Naked me mordieron. Así que si no me muerden, son 4 segundos más. Es prácticamente un minuto. Vale, se ve. ¿Más diálogo? Perdí un segundo ahí. Uf, sé que la voy a cagar, tío. No tengo nada de confianza después de haberla cagado en el round anterior. What are you doing? You know what this is about. So just hand over. Yo le quería bajar 30 segundos. Y le voy a bajar casi un minuto. Si sobrevivo al G4. Pero creo que me voy a morir. No lo he hecho exactamente bien en ningún try. Siempre un poco descolocado. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. La voy a cagar en el G4, es que lo sé, me coños. Voy a joder el superpace como jodí el otro superpace que he tenido hoy. Y ese superpace eran solo como 38 segundos. Esto es mejor. Ada, I've got you. Don't give up. Vamos, a ver si pillamos ese pibi buenardo. Y pasamos al Dino 2 y al Metal Gear. Estoy súper cansado, no sé qué voy a hacer con la persona si me vea que quedan destinos. Igual vemos algún vidito o algo, o me hago un Metal Gear, no sé, pero es que estoy muy cansado ya. De hecho, voy a hacer que futuras subs y vids y demás ya no sumen tiempo porque... como me tiro las 24, con este calor, es que es infumable, tío. Así que ahora lo pongo eso. Ya me van a costar las 2 últimas y media. Voy a focusearme. No sé si me aguanta, aguanto. Estoy muy cansado ya. Muy cansado. Sobre todo necesito hacer esto, tío. Necesito hacer el pibe. Casi un minuto de mejora. Todavía puede ser un minuto, si hago bien el G4. Queda nada, gente, ni 2 minutos. Ya tiempo jugable, claro. De diálogo... esto es lo último, de hecho. Tenía que hacer por izquierda. ¡No! ¡No! Se me ha ido el tren a la mierda. Se me había olvidado que estaba este. ¿Cuánto tiempo he perdido? He perdido 3 segundos y un montón de vida. Yo creía que estaba aquí. He perdido 3 segundos y un montón de vida. Ahora es Naked Magic 4. Si me tiras de las Naked, estoy muerto. Ya no es el super pace de un minuto. No me acuerdo. ¡No! ¡Se ha girado! Estaba demasiado cerca. ¡Wow! He gastado... pues no sé si tengo balas para... no sé si tengo balas para el Birkin, ¿eh? Tengo 16. Debería dar. Uf. Dime que lo consigo. Acabo de perder... mira, menos 53. Acabo de perder el minuto de PB por esa mordida de planta. Porque con los 6 segundos que acabo de ganar, era menos un minuto. Pero dime que al menos consigo al menos 53. Me conformo, tío. Tengo que hacer... esto es lo último. Boss final. Me conformo con esto, tío. Estoy bien colocado. Estoy bien colocado, está hecho. Estoy bien colocado. Tenemos PB de casi un minuto. Ah, bueno.
cuando lo mate lo digo. Cuando lo mate lo digo, todavía la puedo acabar. Está temblando la mano. Me está temblando la mano. Vale, estoy más atrás. No hay forma de perder ya. Ya está, ganamos. Este es el último, este es el último. Un minuto diez. No va a ser de un minuto por poco, tío. Por la planta esa del final, tío. No va a ser de un minuto. No va a ser de un minuto por la planta del final, me cago en Dios. Bueno, y por un poquito más, yo creo. De hecho, no va a ser ni de 50, No va a ser ni de 50 porque me queda una línea por aquí. Mierda, se me ha olvidado saltar eso. He perdido como 2 segundos por no saltar eso. PB de 52 segundazos, 52.35. Le bajo casi un minuto al PB. Final entre la planta que no he saltado la última escena porque me he quedado empanado y demás, y algún error por ahí. Pero bueno, me voy contento con esto, tío. 52 segundazos de PB. Let's go. A ver, saludos. 52 segundazos de PB. Yo creía que el rank que había hecho antes era irrepetible, pues ahora lo he hecho mucho peor, he tomado muchos más hits, pero lo he hecho mucho más rápido. De hecho, lo he acabado, antes no lo pude acabar. 52.35, let's fucking go. Hostia, me voy contento con esto. Si no fuera porque me quedan 2 horas y media todavía de stream, que hoy no puedo elegir cuándo me voy. Si no, me iría.